pesca en estos momentos? El año pasado ibas y acá cerca iba, salía uno a pescar y agarraba, sacaba para el diario, para la familia. No hay el pulpo, es el que no hay, y aparte el precio, eso nos afecta bastante. ¿Cuánto pescaban antes y cuánto están pescando ahorita de pulpo, por ejemplo? El año pasado agarraba hasta 70, 80, 60 kilos, era lo que traía yo diario. Pero ahorita, o sea, ayer salí, solo agarré 30 kilos, la semana pasada de 20, 15, y no sale, solo para pagar el gasto nada más. ¿Cuánto gasta cada que sale? Lo menos que queda gastado no son 1.500, 1.400, es lo menos. La gasolina está cara ahorita, aparte los víveres y todo, gasta uno como 3.000 en viaje, cuando sale de viaje. Oiga, ¿qué problema tienen ustedes? ¿Les está pegando, según sabemos, también la pesca furtiva? Sí, ese año hubo bastante, tanto en pulpo como igual en pepino. El pepino bastante agarrado esta vez, los furtivos. Aparte, el buceo no para, aunque esté la veda, aún con veda, aún con todo, el buceo no para acá. Lo hemos intentado frenar, pero no se puede. ¿Ustedes cuando denuncian esto de la pesca furtiva, las autoridades qué hacen? Se hacen de la vista gorda, no hay ni una respuesta a eso. Siempre nos dicen que sí van a hacer, que van a venir, pero nunca hacen nada. ¿Creen ustedes que haya complicidad o simplemente ya los rebasó? Ya los rebasó, es mucha la gente. Y un poco igual de que se ponen de acuerdo igual. Han agarrado a gente con el producto y solo los llevan, los multan. ¿Con cuánto? Con 20 mil peos. Cuando han sacado miles de peos en lo furtivo. 20 veces más que eso. Sí, muchas veces, 20 veces más. Cuando dice, lo agarran, por decir, al mediodía vinieron y hicieron su relajo, ahí se lo llevaron. O sea, a las 3 horas ya lo soltaron otra vez, ya pagó su multa de 20 mil pesos, ya está, ya salió. ¿Se burlan de ustedes entonces? Se burlan de todos nosotros, porque nosotros ahorita nos vio las consecuencias. No hay pescado, no hay pulpo, no hay nada, y eso no es solo acá, está parejo en toda la costa, es parejo todo. Está de la patada. Siempre no es mucho lo que se gana, porque igual el precio nos afecta. Alcancé solo a 100 pesos ganados. ¿100 pesos ganados? 100 pesos. Recuperaron el gasto y quedaron con 100 pesos. Quedamos con 100 pesos. En mi familia somos cuatro. Somos cuatro, mi esposa, mis dos hijas y yo. Yo me llamo Román Ortiz. Tengo 42 años.